Yo hay una parte que nace en las calles, es decir, los oficios de moneda que tenía cada. O sea, porque en un tiempo sí ibas todo, o sea, todo tu vida tú tenías que trabajar, pero el trabajo era por edad. Y, por ejemplo, los niños, no puede bien trabajar, eso pasa muy bien, pueden criar a sus mamás. Dice que cuando la mamá daba luz tenía un año de permiso para criar a su hijo. Luego, ¿no? Teníamos de 1 a 5 años, solo pasaban rateando, jugando. De 5 a 9, ¿no? Ya crecía un poco más, pero jugaban, eran traviesos. Ya cuando era más grande, ya tenían que cuidar las charcas, pasar pájaros, pastear. La parte de los que están pasando pájaros, están espantando pájaros para que se comían las cosechas. Los tenían que espantar. Ya cuando eran un poco más jóvenes, los empezaban a hacer mandados. Y es curioso que acá también pide los niños. Y acá dice carta, cuando dan a entender que el quipu se puede leer. Esa es una pista que luego vamos a poner allá para decir que los quipus sí sirven para almacenar palabras, no solamente números. Y eso también es algo interesante de que hasta los viejos tienen cosas que hacer. ¿No? Les hacían mandar, o sea, cosas no tan, que no se exijan tanto trabajo, pero sí como acá. Y desde hasta los 60 años, hasta los 80 años, hasta así, trabajando. Y algo que no mencionan otros comunistas es de que los incas tenían una especie de seguro de vida. O sea, para los enfermos, porque acá dice un cojuna, que significa hombre enfermo, o bien le falta un bien. O sea, teníamos seguro de vida para las personas que no que tenían deficiencias físicas, problemas médicos, problemas médicos, y ellos estaban pasando. O sea, no se quedaban abandonados, como ahora. Podrían tener seguro de vida. La vida sí tenía algo que hacer. Así es, más rápido. Esa era de los hombres, ¿verdad? Ahora es el momento de repente a las mujeres. Las mujeres, ¿no? Generalmente se dedicaban a mujeres privadas. Igual es casi igual, pero tenían 5 años. Estaban en su cama, gateaban, no podían empezar a ayudar, pegando cosas, mataban, recogían flores, empezando por acá, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, diciembre. Para los que no escribí todos, pero la cosecha empezaba en abril, ¿no? Y después, por ejemplo, septiembre, dicen que es una de las enfermedades. Esa gran onda con cuerda. Tiene eso que es, porque con cuerda se puede descansar las enfermedades. En el mes de octubre, el mes de noviembre, vendía a ser aquí con los nuevos, como que era con los nuevos, con todos juntos, y esta fecha sepan sus nombres, ¿no? Porque ellos tenían, ellos seguían cuidando sus nombres de Dios, y seguían teniendo respeto. Pues en esa fecha les pasaban, pues pasaban por toda la ciudad. Y si se fijaban que esa mamá es un chincha, porque los chinchas se repartían por decirlo de forma de una invertida. Es un tipo de chincha que están pasando en esa sangre. Pero acá no lo mide, es un poco que me da la cuenta. Si se fijan en esa ciudad de junio, el Katun Kusti, el Jaukan Kusti, y este es el Kapapayma. Si se fijan, el sol de ahí, desde el día de junio, tiene el sol es pequeño, el único pequeñito. Pero el Kapapayma lo dibuja grande. Entonces, ¿saben por qué pasa esto? Es que eso tiene que ver con los solsticios. En los solsticios de invierno, que podría ser en el hemisferio sur de América, eso pasa en junio. Y en esa época el sol está más lejos de la Tierra. Por eso es más pequeño. Y cuando estoy en el solsticio de verano, que vendría a ser diciembre, en el hemisferio el sol está más cerca. Por eso le digo más grande. Pero eso no se sabe ahora con el sur. Eso solamente se puede saber en telescopios, la astronomía. Pero son conocimientos de astronomía avanzadas. Digo, vamos a ponerlo allá, lo ha dibujado acá. Como dan a entender que ellos sí sabían esas cosas, que la astronomía ahí era más avanzada. Es lo mismo de los que me ha sorprendido. ¿Cómo sabían eso? Que eso no se puede hacer, porque si tú no te puedes dar cuenta que nosotros no hemos realizado por lo que es tú, o sea, ¿cómo lo han hecho? Bueno, esa es una curiosidad, ¿no? Para lo que viene acá es lo que viene a ser los ídolos incas, ¿no? Acá son las guapas, acá son las guapas, aquí hablando con las guapas, y las guapas le contestan, ¿no? Acá está preguntando quién ha dicho que no llueva, y dice, nosotros no hemos ido, le contestan. Luego acá están los incas adorando a Pacaytán.
sea, acá está, este es Juan Cabre, este es el Cerro Tampotoco y estas son las ventanas de Pacaritampo. Es la Pacarina de los Incas. Luego acá vemos el Pachacamac, que es el ídolo de los chinchas, ¿no? Los chinchas y su ídolo de la zona norte de Perú, ellos adoraban a Pachacamac. Luego los antisuyos, los de la selva, adoraban a Pituciray y Sahuaciray, y también a la Toromo, ¿no? Ahí vemos cómo les hacen sus ofrendas. Luego tenemos a los del Coyasuyo, que adoraban a Vilcanota, que era una especie de montaña o un lago. Ahí vemos que ofrendaban carneros, plumas. Ahí se diferencia, ¿no? Siempre llevan este casco los collas y la media luna. Así se diferencia, ¿no? Acá tenemos los suyos. Luego acá tenemos a los condisuyos, ¿no? Que adoraban a la industria de la Román Poma de Valar menciona 12 apus más importantes del Estado de Suyo, entre esas figura Coropuna. No, ahí vemos a los, estos son los condes de Arequipa. Luego vamos a hablar de los hechiceros, como hablan con los demonios, mientras las... Si se dan cuenta, los hechiceros tienen el símbolo de los collas. Como van a entender que los collas suyos eran los curanderos, los chamanes. O sea, esa era la función de los collas, eran los chamanes, los curanderos. Y ahora no, de que dicen que los demonios se les aparecían en sueños. Pues ahí está soñando y se les aparecen demonios. O sea, ellos interpretaban sus encantamientos, todo eso en base a los que soñaban. Ellos querían los sueños. Me falta nada, que me quede. Pero vamos a seguir. Luego, bueno, estos dos dibujos grandes son los tipos de rampas. Una rampa era sacada en tiempo de paz, la que sería la Quispi rampa, y la otra rampa, la Pilco rampa, se sacaba en tiempo de guerra, ¿no? Por eso vemos ahí el Inca parado con su guaraca. Luego las figuras que están acá, vemos esto que son las fiestas de los Incas y de los cuatro suyos, ¿no? Ahí vemos cómo los Incas se volgaban, hablaban, ¿no? Ahí esa es la fiesta de los chinchas, ahí se los conoce con sus ojos. Como bailaban los Incas, si se fijan, usan diferentes instrumentos. Por ejemplo, los delantes suyos usan guitarras. Los de los chinchas suyos usan algo así, una especie de... ¿Cómo se llama estos? Tumutos, creo. ¿No? Y acá usan tambores, se diferencian. Deben tener que eran diferentes, ¿no? Luego, acá nos habla de los funerales, ¿no? Este es el funeral de los Incas, cómo enterraban los Incas, cómo se modificaban. Este es una modificación de los chinchas. Ahí vemos, ¿no? Es un chincha. Ahí como enterraban sus muertos. Entonces los Andes que enterraban sus muertos en los árboles, ¿no? Luego tenemos el enterramiento de los collas, que ellos enterraban, ¿no? Ellos, eso sí, se sigue cumpliendo acá en la zona de Puno. Los que han ido a Puyacá se sabrán que allá no entierran en cementerios, se entierran en sus casas. Ahí en su casa mismo ponen sus muertos, entierran sus muertos en sus casas, y eso lo hacían desde tiempos antiguos. Ahí mismo en la crónica dice que enterraba en sus casas. Y este es el enterramiento de los contisuyos. Se movió, siempre se modificaba. Y este es un poco ya de las leyes incas, ¿no? Los castigos. Es decir, que a los peores que los cometían castigos, lo que hacían, los metían a un hueco, los llenaban de todas estas sierras para que los torturen. Esto es una santa igual, las cargas de tortura. Acá dice que, acá por ejemplo, a los jóvenes les dicen que tenían que llevar puros hasta cierta edad. Si eran, ¿cómo se dice esta palabra? Precoces, los jalaban de los cabellos, los amarraban un año. Ese era el castigo. Luego, este era el castigo para los violadores. Dicen que los agarraban a piedrazos. O sea, eran castigos bien rudos, ¿no? ¿No? Porque eran bien... Eran castigos ejemplares. Acá hablan para los que hacían... Les metían ponzoña, hacían venenos, a los que no estaba hacer esas malas prácticas, tenerlos a un palazos. ¿No? Y eres un poco de las ayacunas, o sea, los clanes de la ayahuasca, la mamacuna, como enseñan los ayacas. Luego, aquí tenemos, la parte de acá arriba es lo que vendría a ser el gobierno del Inca, donde se ven todos los funcionarios de los Incas, en el tiempo de los Incas. Por ejemplo, allá en la parte de arriba tenemos, vamos, me salgo para acá, ¿no? Ese es el que se encargaba de los de camino.